bueno, justo mencionaste a la productora exigente. Y a mí me contaron que a Guido Casca le molestó muchísimo enterarse de este romance por la tele. Y que eso significó un quiebre en la relación entre Guido y Peluca. Ay, de repente picante, se puso picante. ¿Quién es Luli? Sí, ¿cómo te va, Lau? Sí, hace canción. Tiene una premisión como de chan chan. No, es que me contaron eso en realidad. Que fue todo un tema para ellos dos y que bueno, tuvieron como que charlar bastante. Mirá, yo te puedo contar lo que yo viví. Él, bueno, Pelu le cuenta, obviamente, a raíz de que sabíamos que había un video dando vueltas. Sí. Y él se puso re contento y dijo, ay, me encanta. Como, ya lo veía venir, la conozco él. A ella, me parece que está buenísimo. Guido dijo, yo y ya dijo, me di cuenta que algo había y ahí. Y después... ¿Está bien o no tan bien? Pero después vos nos ves ahí trabajando y no es que andamos ni cerca ni nada. Entonces es como el mismo vínculo de siempre. Pero la verdad es que lo poquito que he cruzado con Guido respecto a eso fue como... Bueno, porque la gente capaz no sabe, pero Pelu siempre fue la mano derecha. Después no hablamos de eso. Y estaba en todas las grabaciones de Ocho Escalones, claro, y estaba siempre ahí muy presente y de golpe dejó de estar. ¿Lo abandonó? ¿Lo abandonó? Ocho Escalones. No, bueno, chicos, a mí no me metan en esas... No sé, pregúntenle ahí. Bueno, pero la capaz sabía. Apoyando un poco lo que dice Luli. La frase fue esa, me tengo que enterar por televisión. Me tengo que enterar por televisión. Esa fue la frase que Guido le había dicho. Yo sé que lo hablaron y se lo contó antes de que explote o que se dé en la tele. Pero a ver, Lauri, contemos... La realidad, pará. Igual hasta mis amigas se enteraron por la tele. Porque pará, Guido Casca. Hasta mis amigas se enteraron. Estaba olvidado. Telegrama. Pero pará, Lauri, contemos una cosa. Este romance...